México, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos viven hoy una de las mayores tradiciones mexicanas, el Día de la Virgen de Guadalupe, y ni el frío ni el cansancio detuvo a los millones de fieles de salir a celebrarle. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy es 12 de diciembre del 2012 y como les dije, millones de personas salieron a la medianoche para cantarle las mañanitas a la Virgen Morena. Muchos se reunieron en la Basílica de Guadalupe y también en iglesias locales, y hasta aquí en Los Ángeles los artistas se dieron cita para la tradicional celebración. En el DF se reporta que dieron la bienvenida a más de 4 millones de peregrinos para esta peregrinación anual donde se le cantó a la Virgen. Los fieles también pudieron orar y claro, pues brindarle homenaje a la patrona de México. Las conmemoraciones alrededor del mundo marcan la tradición de la aparición de la Virgen 481 años al indígena Juan Diego al pie del Cerro de Tepeyac. Para los que tal vez no saben de la historia o la tradición, pues se dice que la Virgen se le apareció 4 veces a Juan Diego y la cuarta vez la Virgen le ordenó a él que en su ayate le llevara las rosas a un obispo de México, rosas que no se cultivaban en el Tepeyac. Él siguió sus instrucciones y al presentárselas, pues la imagen de la Virgen se reveló. Aquí en Los Ángeles se llevaron a cabo las celebraciones donde artistas como Graciela Beltrán y Pepe Aguilar participaron en el evento para conmemorar a la Virgen. En esta fotito vemos a Graciela con un colorido vestido azul, con su mariachi, listísima para cantarle a la Virgen en la Catedral de Los Ángeles. Pero a ver, yo quiero saber, ¿ustedes celebran esta tradición? ¿Le son fieles a la Virgen Morena o no está en su cultura? Bueno, les cuento que hoy en mi casa le celebramos a la Virgen y también a mi abuelita Lupita, que hoy cumple 10 años de no estar con nosotros. Pero bueno, espero sus comentarios debajo. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.